De ahí de ese arbolito he tratado de vender unos 100 tablitos. La sobra voy a dejar para la casa. Y así, bueno, pues cuando hay necesidad de urgencia, corto unos 100, máximo 200 tablas, así. From remote villages to city timber yards, researchers from the Center for International Forestry Research, CIFOR, have been crisscrossing the Ecuadorian Amazon, trying to unravel the story of the country's complex domestic timber market. Hemos trabajado con el intermediario, con los regentes, con los técnicos y con las personas involucradas en el aprovechamiento. The study is part of the Proformal project, which is comparing these domestic markets across 5 countries, trying to understand how smallholders and chainsaw millers relate to these markets and their links to the international timber trade. Entonces el Proformal está interesado de conocer más o menos cuál es la oferta, cómo se comporta la demanda, quién compra, cuáles son esos volúmenes de extracción y cómo se influye la intermediación de los actores, tanto de la formalidad como de la informalidad, al tener regulaciones y la gobernanza forestal dentro del Ecuador. Part of the study used household surveys carried out in 20 communities in 2 of Ecuador's Amazon provinces to assess the role that timber plays in people's livelihoods. I think Ecuador is important to ratify the importance that timber has, no, in providing income for these smallholders and indigenous communities in the rural areas. Most of them depend to different degrees on incomes from timber. The surveys revealed that in some communities, timber sales contributed up to 50% of families' income, although this varied a lot between the villages. También se encontró en la encuesta que ellos utilizan el bosque, los pequeños productores, para cumplir una necesidad. Que ellos dicen, bueno, necesito dar educación a mis hijos, una salud, algo así, y cogen y cortan un árbol. Entonces ellos lo utilizan para generar estas necesidades básicas, que es educación y salud. En ese sentido, sí se puede decir que funciona como una salvaguarda para las personas, ¿no? Que responden a cambios bruscos y tienen en este bosque un ingreso económico, ¿no? But Ecuador is in the process of regulating its domestic forestry sector and is trying to bring rural producers into the system. Ahora con la nueva ley, que el medio ambiente también nos protege mucho más, nos toca trabajar por medio de programas. Si no se hace con programas, tampoco no se puede vender también. The CIFOR study found smallholders actually make bigger profits when they harvest timber with a management plan. And, like Luis, they do the work themselves. But despite this, more than half of those surveyed said they cut timber informally last year. Porque ellos aprovechan uno árbol, dos árboles, y para tú tener un programa de aprovechamiento necesitas cortar más árboles para que sea un programa aceptado, ¿no? Entonces también ahí vemos que ellos lo hacen porque no quieren hacer un programa por cortar muchos árboles primero. Los costos, los que son en costos en... se les denomina costos burocráticos o de transacción. Entonces esas causas han sido que no han hecho sus trámites para ser legales. Over time there's more understanding about the institutional obstacles and barriers that communities and smallholders face, but still there is a lack of enough political willingness to make these regulations a bit more flexible, to facilitate the life of smallholders and communities, and to think that forest management probably can be done in a more, through different ways. And there's not just one model that can be implemented everywhere.